Muy buenos días tengan cada uno de ustedes, hermanos y hermanas en el Señor, familias. Antes de comenzar, saludamos a nuestra Madre Santísima con el Ave María, encomendando cada una de sus intenciones, preparando nuestro corazón, nuestra alma en este cuarto domingo de Adviento. A nuestra Madre Santísima le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. En esta Santa Misa de cuarto domingo de Adviento, queremos de manera especial rezar por todo nuestro pueblo de Caspana, por cada uno de sus habitantes. Queremos rezar por la pronta salud y recuperación de doña Octavia Fernández, que damos gracias a Dios ya hoy está en casa recuperándose. Oramos también por la salud de Antonio Colamar, por Isabel Ayavire, Marta Montero, Hernán Colamar, Pedro Coria, Anastasia Anza, Vicenta Terán Anza, por la salud de Sandra Yolima y toda su familia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. También en esta Santa Misa queremos de manera especial rezar por el eterno descanso del alma de doña Virginia Terán Anza en sus 3 meses de su Pascua. Oramos por el alma de Estefanio de los Reyes Anza en sus 4 años de su Pascua. Oramos por el alma de Julián Colamar Colamar en sus 21 años de su Pascua. Por ellos roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por el alma de Víctor Armando Rodríguez Muñoz, por el alma de Sandra Marisela Coria Tito, Germán Coria, Clara Miranda, Vladimir Salva, Jimmy Rojas, Candelaria Anza, Hermeterio Terán, Nicolás Terán, Brígido Anza, Alfonso Anza, Felipe Anza, Pedro Anza, Víctor Anza, Evarista Terán, Enrique Anza, Raúl Terán, Yubixa Terán, Carlo Castillo Alfaro, Eva Castillo Alfaro, Magdalena Castillo Alfaro, Arnaldo Castillo, Enrique Cortés, Juana Cortés, Nicanor Sánchez, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por el alma de Valentina Terán, Pablo Terán, Mireya Panire, Pablo Terán, Toribía Berna, Juana Pascual Anza, Benito Terán, María Norberta Terán, Miriam Colamar, Magno Colamar, Rubén Anza, Francisca Ayavire, Pedro Anza, Juan Galleguillos, Sebastiana González, Evangelisto Coria, Alejandrina Camacho, Lucio Quispe, Virginia Terán, Gregario Terán, Eustaquia Bautista, Valentina Bautista, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por el alma de Herminia Anza, Víctor Anza, Eliseo Terán, Refino Terán, Elena Colamar, Nicolás Terán, Feliciano Colamar, Catalina Terán, María Carmela Anza Colque, Nicolás Anza, Eleuterio Yucla, Josefina Anza, Rolando Terán, Reinaldo Terán, Carlos Terán, Mateo Anza, Nolasco Anza, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por los angelitos Camilo Lovera, Lisette Lovera, Rubén Colamar, Natalia Anza, Gregorio Anza, y por todas las almas olvidadas, roguemos al Señor. Con todos estos sentimientos comenzamos nuestra Santa Misa cantando. Campanas y sobre campana una, asómate a la ventana, ven hacia el niño en la cuna. Campanas de Belén, que los ángeles tocan, que no hay nada.
campanas de sobre campana asómate a la ventana, porque está naciendo Dios. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Belén, campana de Belén, que los campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Invocamos la presencia de Dios y de María Santísima diciendo todos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá, acreciente en nuestros corazones el deseo de su venida y esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Al comenzar esta mañana, damos gracias a Dios por un nuevo día que nos permite vivir, pero también nos acercamos a Él con humildad, para reconocer cada uno de nuestros pecados, nuestras faltas de amor y de caridad. En el silencio hagamos nuestro examen de conciencia. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Cantamos el perdón. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Colocamos todas y cada una de sus oraciones, sus intenciones. Señor, derrama tu gracia en nuestros corazones. Y ya que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, condúcenos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento para alimentarnos hoy de la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de Samuel.
Cuando David se estableció en su casa, el Señor le dio paz, librándolo de todos sus enemigos de alrededor. El rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, mientras el arca de Dios está en una tienda de campaña. Natán respondió al rey: ve a hacer todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Pero aquella misma noche, la palabra del Señor llegó a Natán en estos términos: ve a decirle a mi servidor David, así habla el Señor. Eres tú el que va a edificar una casa para que yo la habite. Yo te saqué del campo del pastoreo detrás del rebaño para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Estuve contigo donde quiera que fuiste y exterminé a todos tus enemigos delante de ti. Yo haré que tu nombre sea tan grande como el de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que tengas allí su morada. Ya no será perturbado, ni los malhechores seguirán oprimiéndolo, como lo hacían antes, desde el día en que establecí jueces sobre mi pueblo Israel. Yo te he dado paz, dándote todos tus enemigos, y el Señor te ha anunciado que mismo te hará una casa. Sí, cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré desde ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su realeza. Seré un padre para él, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí, y tu trono será estable para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu felicidad por todas las generaciones, porque tú has dicho: mi amor se mantendrá eternamente. Cantaré eternamente el amor del Señor. Mi fidelidad está afianzada en el cielo. Yo sellé una alianza con mi elegido. Hice este juramento a David, mi servidor: estableceré tu descendencia para siempre, mantendré tu trono por todas las generaciones. Cantaré eternamente el amor del Señor. Él me dirá: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca, mi salvadora. Aseguraré mi amor eternamente y mi alianza será estable para él. Cantaré eternamente el amor del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, gloria a Dios, que tiene el poder de afianzarlos según las buenas noticias que yo anuncio, proclamando a Jesucristo y revelando un misterio que fue guardado en secreto desde la eternidad y que ahora se ha manifestado. Este es el misterio que por medio de los escritos proféticos y según el designio de Dios eterno fue dado a conocer a todas las naciones para llevarlas a la obediencia de la fe. A Dios, el único sabio, por Jesucristo, sea la gloria atentamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Les invito a que nos pongamos de pie para escuchar el Santo Evangelio, la palabra de Jesús. Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar aquel saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También está tu prima Isabel, concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra». Y el ángel le dejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, apreciado pueblo de Caspana, ya estamos a puertas, si Dios quiere, de celebrar esta Navidad. Nos queda esta semana para de alguna manera seguir esforzándonos, porque de alguna manera Dios siempre, siempre va a valorar el esfuerzo que hace el hombre y la mujer por querer de alguna manera ser un mejor hijo de Dios, como papá, como mamá, en el trabajo, en la comunidad, en el ambiente. Y sabemos que de alguna manera esa perfección nos viene de Dios. Y por eso qué importante cultivar esta semana que pasa, contemplando el pesebre, el árbol de la Navidad, y poder de alguna manera hacer memoria a esa hermosa ejaculatoria diciendo: Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Hoy la palabra de Dios, si estábamos atentos en la primera lectura, tomada del libro de Samuel, cómo de alguna manera en este diálogo se invita a construir ese templo, a construir ese lugar para que habite Dios. Sabemos que la capilla, la parroquia, la iglesia siempre será un lugar sagrado. Es un lugar que de alguna manera es un lugar para encontrarnos con Dios, con nosotros mismos y con la comunidad. Sabemos que Dios está en todos los lugares, en tu corazón, en tu habitación, en tu trabajo, pero también como buen amigo le gusta que le visiten en su casa, porque sabemos que estar en la casa de Dios hay un momento de silencio, de paz, de regocijo, porque a veces en los quehaceres cotidianos de la casa andamos un poco preocupados, distraídos, y de alguna manera nos hace falta hacer esto, un alto en el camino y venir a dar gracias a Dios en el tiempo, que siempre es día del Señor, de la familia, de la comunidad y del descanso. Pero, ¿cuál es el secreto de construir? Ese verbo construir, el mismo verbo nos indica que necesitamos de los demás. No puedo yo construir solo, porque si yo construyo solo, se va a caer como un castillo de naipes, como un castillo de arena. ¿Y cuál es el secreto de construir? La unidad, el saber guiar al pueblo de Dios, donde cada uno de alguna manera se va haciendo partícipe. Y ese construir el templo, no solamente este templo físico, sino también nuestro propio cuerpo, que desde el sacramento del bautismo somos templos vivos y piedras vivas de la iglesia. El Salmo 88, un hermoso Salmo 88 que nos recuerda cómo no cantar eternamente el amor de Dios o la misericordia. Ustedes y yo hemos experimentado el amor de Dios.
¿Dónde lo hemos experimentado? En la confesión, en su palabra. También experimentamos el amor de Dios cuando hemos recibido también el perdón de nuestros semejantes, cuando hemos de alguna manera escuchado una voz de esperanza, una mano amiga, cuando a veces el Señor se manifiesta en las distintas circunstancias de la vida. ¿Cómo no comparar el amor de Dios al amor de una madre, de una abuela, de un papá, cuando todos nosotros hemos tenido esa oportunidad de llorar en el pecho de mamá, de la abuela, del papá, etcétera? Son de alguna manera muestras de amor. ¿Y cómo me doy cuenta que en verdad me ama el Señor? Pues por este gran misterio que nos decía la segunda lectura, el misterio de proclamar a Jesús como el Salvador, proclamarlo a través de su evangelio, que es vida, que es amor, que es misericordia. Y finalmente nos centramos en la palabra de Jesús, ya un evangelio muy conocido, donde ya se nos habla del arcángel San Gabriel. Sabemos que los arcángeles son mensajeros de Dios. A San Gabriel lo invocamos para siempre recibir buenas noticias. ¿Qué misión tan grande de este arcángel? Decirle a la Virgen María, la Madre de Dios y Madre nuestra, que va a ser madre. Y aquí me quiero detener en cada mujer, en su dignidad, en esa capacidad de cooperar para engendrar y dar vida, no solamente la vida carnal y biológica, sino también esa vida espiritual. Sabemos que el Señor de alguna manera eligió el papel de la mujer para dar vida y vida en abundancia. Yo creo que cuando una mujer recibe por primera vez la noticia de que está embarazada, a veces hay miedos, hay dudas, a veces hay retos, a veces no hay apoyo del hombre, no hay apoyo de la familia, no hay apoyo del sistema, y vemos a veces cuántas veces la mujer es acorralada, y a veces en ese sentirse acorralada entra de alguna manera en un dolor, en un sufrimiento, en una depresión, que las circunstancias la van llevando a mejor no dar vida, porque sabemos que en el tema del aborto como que a veces se encasilla a la mujer nomás, pero ¿qué hay detrás de la mujer? Entonces es muy importante tener esa claridad de que a pesar de que hay esa dificultad, sabemos que cuando una mujer da vida, yo recuerdo cuando estudiaba en la Facultad de Medicina, tuve la bendición con un compañero de poder estar en vivo y en directo en un parto, ver que una mujer parte, y esa imagen es muy hermosa cuando la enfermera o el médico pone a su hijo. Esa imagen es la que nunca un papá y una mamá puede olvidar. Y yo creo que son tantos sentimientos para una mamá decir, esta sí que es carne de mi carne, sangre de mi sangre, y cómo de alguna manera ese misterio en ese útero, bolsa tan chiquitica, se va gestando y formando una vida humana. Por eso qué importante siempre valorar la vida, saberla acompañar, guiar, respetar, y sobre todo jugárnosla siempre por el sí a la vida. Miren que cuando una familia sufre el duelo, sufre el funeral, el cuándo va al cementerio, ¿cuántas personas no quisieran devolver el tiempo y aferrarse a poder volver a sentir un abrazo de mamá, de papá, de los hijos, etcétera? Pero que queda en el consuelo saber que yo a esa persona le entregué el amor, los cuidados, y que de alguna manera, aunque no la veo físicamente, sabemos que sigue viviendo en el corazón, en la oración y en cada sacrificio eucarístico. Vemos también que de alguna manera hoy el personaje central es la Santísima Virgen María. Al comienzo era San Juan Bautista como preparando, pero ya vemos a la Madre de Dios, y de alguna manera ella siente, de alguna manera duda, siente de alguna manera cómo va a ser posible esto. Y nosotros también hemos tenido muchas veces dudas, porque a veces nosotros no tenemos la misma lógica de Dios. Nosotros nos cuesta ponernos las gafas de Dios. Y Dios, de alguna manera, siempre, desde su plan de salvación, siempre se ha comunicado con su pueblo a través de la pedagogía, etapa por etapa, parte por parte. Siempre es un camino, a veces que se hace arduo, se hace largo, pero al final hay esa satisfacción.
Y vemos que de alguna manera cuando nosotros nos enfrentamos a nuestros miedos, a nuestras dudas, todos nosotros tenemos algún miedo humano. Hasta el padrecito, yo tengo miedo a los gatos y a las alturas, pero voy poco a poco venciéndolos. Y cada uno tendrá sus distintos motivos o miedos. Y vemos que de alguna manera el miedo cómo se vence, o la duda, con la humildad, dejarnos guiar por la docilidad. Y vemos la gran promesa que el Señor le hace: será llamado Hijo de Dios y su reino no tendrá fin. Mire que esa palabra de Dios se cumple. Ha pasado más de 2000 años y todavía está la Eucaristía, todavía está el crucifijo, todavía está la devoción, todavía está la fe sencilla y humilde de un pueblo que cada vez que escucha las campanas, cada vez que escucha la llamada de Dios, viene a alimentarse de su palabra y de su Eucaristía. Y después de alguna manera nos habla acerca de la fertilidad. Para los judíos, el no tener hijos era visto como un castigo. Dios me castigó. Y vemos que de alguna manera el Señor nos deja esa frase: mira a tu pariente que era estéril y ahora está en el sexto mes de su embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Y por último nos quedamos con la humildad de la Virgen María, que nos ha dicho: he aquí la esclava del Señor, es decir, he aquí la servidora. Hemos venido a esta vida no a ser servidos, sino a servir. A Jesús sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie y juntos profesemos nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Presentémosle al Señor nuestras oraciones y acciones de gracias. Oramos por toda la Iglesia, por todo el pueblo santo de Dios, por cada uno de nosotros, para que crezcamos en la humildad, y también rezamos por tantos hermanos cristianos que son asesinados, perseguidos, a causa de la fe en Cristo. Roguemos al Señor. Oramos por todo nuestro pueblo de Caspana, por cada uno de sus habitantes, por todas sus familias, por nuestros abuelos, adultos mayores, y por todos los que trabajan buscando la paz y la justicia común. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Oramos de manera especial por los enfermos, por los que sufren, por los que están atravesando momentos difíciles. Oramos por la pronta recuperación de Vicenta Terán Anza, Anastasia Anza, Pedro Coria, Hernán Colamar, Marta Montero, Isabela Yavire, Antonio Colamar, Octavia Fernández, Sandra Yolima Zapata, y por todos los que sufren, roguemos al Señor. Oramos también por el eterno descanso del alma de doña Virginia Terán Anza, por Estefanio de los Reyes Anza, Julián Colamar Colamar, y por todos nuestros difuntos, familiares, amigos, seres queridos, roguemos al Señor. Y en un momento de silencio presentémosle al Señor nuestras oraciones, pidamos aquella gracia que tanto necesitamos. Por todo lo que hay en sus corazones, sus intenciones, que se haga la voluntad de Dios diciendo juntos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tomamos asiento y junto al pan y al vino le presentamos al Señor
la ofrenda de nuestras vidas cantando. Hasta el valle que la nieve cubrió, los pastorcillos quieren ver a su rey. Nos en su humilde susurro, ropo pom pom, ropo pom pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropo pom pom, ropo pom pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén yo voy marcando con mi viejo tambor. Nos ponemos de pie. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa. Te pedimos, Padre, que el mismo Espíritu que fecundó con su poder el seno de María la Virgen Madre santifique estos dones que hemos depositado sobre tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, alabarte, bendecirte y glorificarte, Señor Padre Santo, por el misterio de la Virgen Madre. Del antiguo adversario nos vino la ruina, pero en el seno virginal de la hija de Sion recibió la vida aquel que nos nutre con el pan de los ángeles, y surgieron para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que perdimos por Eva nos fue devuelta al María. Su maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva, para que, donde abundó el pecado, sobreabundara tu misericordia. Por Cristo nuestro Salvador, por eso con los ángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, del cielo y la tierra. Santo, santo,
Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, en el cielo. Bendito es el que viene el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Les invito a que vivamos este momento de la Santa Misa desde la fe, el recogimiento y devoción, y que sea una oportunidad para encontrarnos con Jesús y pedir aquella gracia que tanto necesitamos. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos sagrados misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, lo más mío, lo más íntimo, lo más cálido, mi corazón. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Señor mío, Señor mío, Señor mío, Señor mío, Señor mío, Señor mío. Lo más mío, lo más íntimo, lo más cálido, mi corazón. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su segunda venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la oración y ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu en el que no haya ninguna división. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, en la advocación Nuestra Señora de la Candelaria, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Lucas, San Francisco de Asís, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz, la salud, el trabajo y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Óscar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo tu pueblo santo redimido por ti y de todos aquellos que te buscan con sincero corazón. Ayuda a tus hijos de Encuentro Matrimonial Mundial de Calama, que en Cristo han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida hasta que la muerte les separe. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado a tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Virginia Terananza, Epifanio de los Reyes, Julián Colamar, Víctor Armando, Sandra María Coria, y todas las almas benditas del purgatorio, cuya fe solo tú conociste. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza y de humildad en el Señor, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor Jesús esté siempre y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con alegría nos damos ese saludo de paz. Digamos todos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Y aquí a Jesús, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Les invito a que hagamos nuestra comunión espiritual, especialmente por todos los niños que han sido asesinados por el aborto, por todos los niños que han sido abusados. Oramos por los enfermos. Yo quisiera, Señor, recibirte. Con aquella pureza y humildad con que te recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Y ahora que no puedo hacerlo, ven a mi alma y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Quienes desean recibir a Jesús Eucaristía, hacemos una filita al medio, los demás tomamos asiento y cantamos. Bendito Jesús.
Ay no, al niño lo quiero yo. Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. Damos gracias nuevamente por esta Santa Misa. Damos gracias por la vida, la familia, el trabajo, la salud, por el don de la amistad y por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida. Al Señor Jesús le decimos, por todo lo que nos das y nos seguirás dando, gracias Jesús. Gracias Jesús. Oremos. Después de recibir el anticipo de nuestra redención eterna, te rogamos Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca el alegre día de la salvación, tanto más se acreciente nuestro fervor para celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento un chiquitico, por favor. Antes de dar la bendición, en primer lugar, quiero dar mi más sincera gratitud, agradecimiento. Un Dios les pague a todos ustedes por su cariño, su oración, su amistad, su acogida aquí en vuestro pueblo de Caspana. Gracias desde que llegué. Poco a poco se ha ido avanzando lento como la tortuga, pero seguro y afianzando esos lazos del Evangelio. Doy gracias a Dios de que he podido ir conociendo un poco la realidad de Caspana, realidad que todavía me falta por conocer y seguiré conociendo con la gracia de Dios. Pero también doy gracias a Dios por aquellas familias que he podido compartir, visitar a algunos enfermos, llevar la Sagrada Comunión, la unción y todo el apoyo que he recibido aquí en esta capilla. También quiero, no acostumbro a hacer esto, pero tristemente hay que hacerlo. Me quiero dirigir a la señorita Paulina Anza, a la señora Sandra Gina Panires Aire, a la señora Elisa Terán, Ana Anza, que usaron en plena Santa Misa funarme en las redes sociales del Juan Pez de la parroquia San Francisco de Asís, donde usan expresiones que yo no soy santo de su devoción. Eso sabemos que uno no es monedita de oro y que yo no he venido a imponer para nada, he venido a aprender.
todos se interrogaban en las redes sociales de por qué al hermano Juan, al hermano Alexis y a la señora Ruth de Estación San Pedro no se renovaron los votos en la celebración de la parroquia. He querido traer aquí la prueba. Es una carta un poquito larga que no voy a leer, obviamente, pero en la carta a los interesados se explica el por qué no se ha renovado. Y esta carta la hace nuestro párroco, el padre David. Y en síntesis es recordando el tema de que a ellos les hace falta cumplir también su proceso de formación y que ellos de alguna manera también han reconocido por X o Y motivo les ha sido casi imposible participar de las jornadas de formación con los demás ministros extraordinarios de la Eucaristía en Calama y virtualmente. El padre David va a estar acompañando y por eso ahorita que está nuestro hermano Alexis, ministro, al final también le entregaré esta carta donde él también se dará cuenta de que no estamos jugando chueco o por nada lo contrario. Es delicado porque tristemente son personas que escriben y que a veces, como ustedes se dan cuenta, no participan de nuestra realidad, no participan de la misa, no los vi los martes que venía. Entonces es muy delicado porque uno en las redes sociales, uno puede subir una foto, un comentario, llevando personas a funar sin saber la raíz. Yo desde mi casa y desde mi mamá, que la amo mucho, aprendí siempre a respetar al otro. Y creo que cuando pisé Caspana, siempre lo dije públicamente, he venido a aprender, no he venido a imponer. Yo vengo de otro país, ya tengo 18 años viviendo en Chile y no es la primera vez que me encuentro en un pueblo del interior. Sé que llevar el evangelio siempre va a haber cruz, va a haber persecución de algunas personas. Por eso esto lo hago más público en las redes sociales para que quede constancia y después no se tergiverse diciendo el padre dijo esto, lo otro, no. Entonces es muy importante saber que tanto nuestro párroco como el padre David y mi persona, cualquier duda de cualquier persona, corrección fraterna, lo pueden hacer. Somos personas de diálogo, tienen mi celular, mi WhatsApp, todas mis redes sociales son absolutamente abiertas. Entonces, pedirle ese favor a la señora Paulina Anza, que sé que está en línea también, a la Sandra Gina Panir, Elisa Terán, Ana Anza, que antes de funar a una persona, en este caso me siento aludido porque usaron mi nombre específicamente, y el cual respondí de que al único que le tienen que tener devoción es a Dios. Yo no he venido a tener seguidores. Yo siempre he dicho a las personas, siempre he corregido en mis redes sociales, yo sigo al padre Andrés, falso. No sigan al padre Andrés, caminan conmigo siguiendo las huellas del maestro. Entonces les pido disculpas por hacer este paréntesis, pero siempre me ha gustado que las cosas se digan en la cara, de frente, no escribiendo. Yo ya pedí dialogar con estas personas, así que esperaré si ellas quieren acercarse a dialogar. Vuelvo y repito, aquí está la carta con sello, firma, de por qué no se han renovado para ministros extraordinarios de la Eucaristía. Y por último, ya estamos a puertas de la Navidad, ya a través de nuestros hermanos fabriqueros, de nuestro ministro Alexis, se comunicará también para que estén atentos para la celebración de Navidad, la víspera el 24 y el 25 la Navidad, ya que si Dios quiere, pues comenzaré si Dios quiere para visitar a mi familia, a mi madre un poco de la salud, como ya les he compartido, así que espero reencontrarme. Desde ya todos entonces, un Dios les pague. Nos consagramos a María Santísima diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que el Señor esté con cada uno de ustedes y que el Señor Todopoderoso les guarde y les bendiga a ustedes, sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Podemos quedar en la paz y en la alegría del Señor.
Que tengan todos un buen domingo, inicio de semana en el Señor, y nos despedimos en la puerta cantando. Va caminando solita. Pero mira cómo ve los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Ave María Purísima.